How are you today? Welcome once again. Bienvenidos nuevamente a Talk. Qué gusto es tenerles a ustedes allá en sus hogares a través de la pantalla de UTV y aquí con Patricio. Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto es tenerte. Muchas gracias, Guillermo. ¿Puedes decirle algo al público que te está viendo? Claro. Bueno, soy profesor de la UEmprende aquí en la Universidad Técnica del Norte y estoy muy feliz y agradecido de compartir este segmento instructivo a través del cual muchas personas aprenden inglés de una manera muy práctica y gratuita. Así es, así es. Y el día de hoy vamos a compartir el pizarrón con Patricio. Vamos a explicar un tema que es un poquito difícil, ¿no es cierto? A veces hay mucha confusión con lo que vamos a aprender. Sí, de hecho, el problema se suscita cuando el hablante de español lo quiere poner en el contexto de su idioma. Por ahí surge la confusión respecto. Eso se llama, creo que es interference, ¿no es cierto? Interference. Natives, language interference. Language interference. No me he olvidado, eso se llama language interference. Es cuando nuestro idioma interfiere en el idioma que estamos aprendiendo. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con cómo diferenciar algo que se llama el presente continuo con el presente simple. Así que vamos a ir a ver la primera diapositiva del tema del día de hoy. Pongan mucha atención. Ok, ese es el tema del día de hoy, Pato. A ver, si me puedes ayudar leyendo, sí. So let's teach this present continuous versus simple present. Simple present. Present continuous, simple present. Entonces, ¿qué te parece si en el pizarrón vamos explicando un poquito? A ver. Claro. ¿Cuál sería, según tú, en tu experiencia que has enseñado este tema, la diferencia principal entre el presente simple y el presente continuo? Aquí vamos a dibujar una lineecita, ¿ya? Aquí vamos a poner present simple. Y aquí vamos a poner present continuous. Ok. ¿Qué diferencia tendríamos que tomar muy en cuenta? Bueno, yo daría a conocer a los estudiantes un par de diferencias básicas. ¿Cuáles? Hay más allá de un par, pero este par parecen ser las más esenciales. La primera, la forma en cómo se realiza la acción. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, por decir, en el presente simple, la acción se refiere a un hábito, a una rutina. Ah, entonces aquí sería para hablar de rutinas. ¿No es cierto? Entendiéndose por rutina, algo que uno hace con cierta frecuencia. Algunos ejemplos de palabras que me indiquen rutina, ¿cuáles podrían ser? Por supuesto, las expresiones son cada día, después de clase, antes del almuerzo. Entonces, en las mañanas, puedes dar unos sería ejemplos aquí, por ejemplo, every day. Entonces aquí podría decir every day. Every day. Otro. On Saturdays. On Saturdays. At night. On Saturdays, at night. After work y muchas otras. Ok, entonces estas expresiones que dice every day, on Saturday, at night, ¿hablan de una rutina de una frecuencia. Cosas que hablo con frecuencia. De un hábito. Listo, entonces, chicos, ya le vieron al teacher, el presente simple se lo utiliza para hablar de hábitos. O rutinas. Ahora, entonces me imagino que el presente continuo no debe ser lo mismo. No. ¿Cuándo utiliza el presente? El presente continuo está más relacionado con acciones que ocurren al momento de hablar. O sea, algo temporal. Algo temporal alrededor del presente, eso sí. Ok, entonces le podemos poner como temporary, ¿sí? Sí, temporary. Temporary actions, ok. Ok, acciones temporales, o sea que no es todos los días, sino un tiempo determinado. Claro, por supuesto, hay que entender que esta temporary action empezó en algún tiempo en el pasado. Puede durar al presente, pero tendrá un fin. Yeah. Esa sería una diferencia notoria, a diferencia de las rutinas. ¿Y algunos ejemplos que me puedas dar? Por ejemplo, aquí, every day, aquí, ¿qué podríamos poner? Esas, en español, serían el hoy, ahora, esta noche. Ok, esto entonces sería. En inglés serían el now. Now. Right now. Right now. Tonight. Right now. Oops, sorry, right now. Yo uso también cuando digo this week. This week, this month, this Saturday. This moment, ¿no es cierto? Puedo poner. Ajá. Este creo que es el más utilizado, el más fácil. This moment. This moment, que tiene su equivalente con el now, o right now. Ajá. Entonces, tú me corriges si estoy mal.
El presente simple entonces se refiere a situaciones que hablan de cosas que ocurren con frecuencia. Como por ejemplo dice todos los días, los sábados, en la noche. Pero el presente continuo tiene que ver con situaciones que ocurren ahorita. El momento en que este uno momento. Está, el momento en que uno está hablando. Esa es una muy buena explicación. Thank you, Pat. Entonces, el presente continuo lo vamos a utilizar generalmente para referirnos a situaciones que suceden en el momento de que estamos hablando. Hablando, ¿ok? Entonces, mira, ahí tenemos algunas explicación que les vamos a mostrar a nuestros amigos allá en casa. El presente simple habla de rutinas. Uh-huh. Y el presente continuo, eventos temporales. Temporary events, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos a más de los que vimos. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, ya vimos every day, que significa todos los días. Otra sería, vamos con la siguiente, now. Mira, ahí dice el presente continuo, dice now. Hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo decir todos los días que decir ahora claro. En este momento. Muy bien. Vamos con otro, por ejemplo. Always. Always es uno de los adverbios de frecuencia que se identifica con el presente simple. Y ese significa siempre. Siempre. Los adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes y otros también ayudan a entender el presente simple y a diferenciarlo. Este tipo de adverbios entonces se relaciona con el presente simple. Vamos ahora con una que hable del presente continuo. Mira, dice right now. Right now. ¿Y esa cómo la entendemos? ¿Cómo decir ahorita? El típico ahorita. O diríamos justo ahora. Justo ahora. Muy bien, vamos con otra. Once a week. Una vez a la semana. Una vez a la semana habla de una rutina, ¿no es cierto? De una rutina, de una frecuencia. Vamos con otro. These days. Claro, es la acción se está realizando alrededor del presente. En estos días. Estos sí, días. Yo estoy haciendo algo. Estos días estoy haciendo algo. Muy bien. Vamos con otra. Tenemos on weekends. On weekends, los fines de semana. Habla de una rutina. Una rutina, por supuesto. Cada ocho. Se da la rutina, la frecuencia. Oh, mira, este en cambio es today. Today implica hoy todo el día. Hoy todo el día. Entonces es algo temporal. Solo hoy día solo estoy hoy día. Haciendo algo. Sí. Muy bien. Y vamos a ver un último para at night. Sería en la noche, que puede decir cada noche, podría tener un equivalente como un every night. Every night. Y mira, el más típico, el más conocido sería in this moment. In this moment. El que más les gusta utilizar a los estudiantes. Sí, ese es el que más ocupa. Ajá, in this moment. Porque es más parecido a nuestro idioma. Ajá. Ok, very good. Lo importante es que lo utilicen. Ahora mira, vamos a ver la diferencia, cómo podemos identificar la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, pero desde tres aspectos: cómo hacer una oración positiva, cómo hacer una oración negativa y cómo hacer una pregunta. Pongan atención. Ok, en positive sentences, vamos a ver la diferencia. Mira, dice, she studies. ¿Cómo la entiendes tú? Para el presente simple tiene una manera más sencilla de formularse. Simplemente lo que hemos aprendido en nuestra gramática en español, un sujeto y un verbo. She studies. A veces no necesariamente el complemento tiene que ser parte de la oración. Los dos elementos más importantes suelen ser el sujeto y el verbo. Y si le añadimos un complemento, mira, y decimos she studies, y a este de que está aquí dice she is studying. Hay una diferencia. Por supuesto, es un poquito más compleja. Viendo desde el número de elementos, aquí tenemos que en la parte del verbo hay dos elementos. Ajá, hay el is. El is, que también puede ser am, que también puede ser are, una de las formas del verbo be, más el segundo, el verbo principal, que debe tener su terminación como está allí en azul, en ing. Mira, y ahora vamos a poner unos complementos para que podamos entender mejor estas oraciones. Mira, she studies every day. Every day. Expresando una rutina. Ella estudia todos los días. Todos los días. Ahora mira este complemento. She's studying right now, ese momento, ella se encuentra estudiando. Entonces, una diferencia muy grande. En oración positiva dice, ella estudia todos los días, rutina. She's studying right now, está estudiando en este momento. En cuestión de longitud o amplitud de la acción, el primero implica una acción mucho más larga en el tiempo. El segundo es más corto y por eso nos referimos a acciones temporales. Ok, entonces ahí está la primera diferencia. En oración positiva solo pongo el verbo en el presente simple y el presente continuo tengo que poner el verbo to be.
y el ING. Así es. Ahora vamos a ver en una oración negativa cómo se pueden diferenciar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero mira lo que dice. Dice, she doesn't study. Y le vamos a comparar con she isn't studying. ¿Cuál sería la diferencia principal ahí? Bueno, ahí podemos notar en las palabras en azul. En la primera oración, en el presente simple, como hay muchos verbos llamados do verbs, ellos utilizan para negar algo o negar la acción los auxiliares don't o doesn't. Ok, entonces para presente simple utilizo don't o doesn't, dependiendo del sujeto. Del sujeto, claro. Ahí sería bueno recordarles a los televidentes que utilizamos el auxiliar don't con los pronombres I, you, we, they, y doesn't con he, she, it o los equivalentes. Y en cambio la diferencia sería que en el presente continuo utilizamos isn't, o podría ser aren't, o podría ser I'm not, dependiendo del. Sí. Vamos a igual a incluirle ahí un complemento. Mira, quedaría así. She doesn't study at night. At night. Expresa una rutina. Ahora vamos a ver la otra oración que dice she's studying today. Está hablando de algo que está haciendo en este momento. No está estudiando en este momento. Sí, posiblemente esté haciendo otra cosa, pero estudiando no. Ok. Ahora vamos a ver en una pregunta cuál sería la diferencia principal. In questions, súper fácil, súper sencillo. Mira, mira los ejemplos. Does she study, que es parecido a lo que vimos hace un momento, el auxiliar simplemente cambia. Y para una oración en presente continuo utilizamos el verbo to be, en este caso is. Igualmente, como en el primer caso, en el presente simple, la mayoría de las oraciones se forman con los do verbs. ¿Sí? Los auxiliares a utilizarse son do y does. Do y does. Igualmente con la equivalencia de los pronombres o el sujeto. Sería do para I, we, they. Y das para he, she, does, it, he, she, o el equivalente. Y en el caso de el presente continuo sería is para he, she, it, el are para you, we, they, y el am para la primera persona, okay. I. Vamos a poner un complemento para ver qué decimos en esta oración. Dice, does she study on the weekends? Estamos formulando una pregunta si tiene la rutina. Dice, de estudiar los fines de semana. Y is she studying, le vamos a poner un complemento, in this moment. Ahí estamos preguntando si está estudiando en este momento, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos ahora a ver algunos ejemplos un poco más prácticos. Vamos a formar oraciones. So, let's practice. Mira, ahí tenemos, vamos a poner algunos elementos. Mira, ponemos el pronombre she, el verbo watch TV, y queremos hacer una oración con rutina, es decir, con presente simple. Entonces tendríamos que recordar las expresiones de tiempo que expresan rutina. Ok, entonces vamos a formar una oración. ¿Qué te parece? Iniciemos. Quedaría así. Quedaría she, luego watches TV, y le añadimos una expresión de tiempo que indique rutina. In the mornings. Hay que recordarles a los televidentes que el verbo está conjugado en tercera persona del singular. Simplemente debe ser unas lecciones atrás en las cuales se debe haber explicado esto. Sí, ahí watches, le añadimos la I y la S. Pero ahí dice, ella mira televisión en las mañanas. Estamos hablando de una rutina. Ahora, si hacemos el mismo caso, mira, este mismo ejercicio le vamos a transformar a algo parecido. Mira, she watch TV, pero, temporary. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo quedaría expresión la oración? La expresión de tiempo debería ser diferente. Debería implicar un now action, una hora. Entonces, formemos la oración. Quedaría she is y studying, watching. She's watching TV now. Sería now o right now. So, she's watching TV right now. She's watching TV now. Hay una diferencia muy grande entre decir ella ve televisión todos los días que decir ella está viendo la televisión ahorita, ¿no es cierto? Mira, vamos a ver algunos ejemplos de una misma oración con diferentes expresiones. Ponga atención. Mira, la oración dice, they go to the park. Mira, vamos a combinarle con algunos ejemplos. Por ejemplo, they go to the park in the morning, lo cual implica una rutina. Vamos con el otro. They go to the park. On weekends, igual. Igualmente implica una rutina. They go to the park. Twice a week, con una frecuencia de dos veces a la semana, lo cual es una rutina. El igual que todos. O they go to the park. On Fridays,
igualmente implica una rutina o un hábito. Y el último, they go to the park after lunch. Igual, todas estas expresiones se refieren a rutinas y están asociadas al presente simple. Al presente simple. No se olviden, entonces, they go to the park, dice, ellos van al parque, in the morning, on weekends, twice a week, on Fridays, after lunch. Hablan de una rutina. Vamos a ver el mismo ejercicio, pero le vamos a transformar a algo que ocurra en este momento o algo que sea temporal. Por ejemplo, they are going to the park in this moment. La más común, in this moment. Sería eso, ¿cómo le traduciríamos? Ellos están yendo al parque en este momento. En este momento. Súper fácil, súper sencillo. Miren, chicos en casa, they are going to the park in this moment. Pero vamos a utilizar otra expresión. They are going to the park. Now, ahora. Now, que es similar, ¿no? Sí, son prácticamente palabras. Sinónimos. Ajá, sinónimos. They are going to the park right now. El famoso ahorita. Ahorita. Bueno, traducido sería justo ahora. Ahora. ¿No es cierto? Pero la mayoría decimos ahorita, ¿cierto? Right now. Sí, todos o casi todos. They are going to the park these days. Y este cambia un poquito. Ya, en esta oración le vemos que la acción dura un poco más. Un poco más. Sí, que posiblemente ellos hayan ido al parque antes de ayer, hayan ido al parque ayer, vayan al parque hoy. Posiblemente vayan al parque mañana. These days, so they're going to the park these days. Entonces, una acción alrededor del presente. Alrededor del presente. Que están yendo al parque durante estos días. Y que lo cual debemos entenderlo también como un evento temporal. Temporal. Porque tendrá un fin algún momento. Y podemos ver el último ejemplo que sería, they are going to the park this week, que es parecido. Igual. Similar, ¿no? This week. They are going to the park. En cierto modo es algo parecido a these days. Esta semana, ¿no es cierto? Esta semana. Ahora mira, vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas. Pongan atención en casa. Vamos a ver la pregunta. Where do you go? Where do you go? ¿Cuál sería la respuesta para completar esa pregunta? Where do you go right now? Where do you go in this moment? Or where do you go after lunch? Aquí deberíamos tomar en cuenta la forma como está estructurada la pregunta. Estamos hablando de... De do verbs. Y si hay un auxiliar allí... Entonces es... Es un presente simple. Entonces la respuesta sería... La respuesta sería after work. After work. Entonces, formulemos la pregunta. Where do you go after work? Where do you go after work? Dice, ¿dónde vas después del trabajo? We go shopping. Bueno, en este caso sería, ¿dónde van ustedes, no? Where do you go after work? We go shopping. Si obviamente la pregunta está en presente simple, la respuesta también tiene que estar en presente simple. Es algo muy, muy, muy natural. Lo que se llama parallel structure. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Y mira, es la misma pregunta, pero algo cambió. Dice, aquí ya podemos identificar... Primero, la presencia del verbo be are como auxiliar importante. Y el verbo principal con la terminación ing. Eso nos dice inmediatamente de que estamos hablando de una temporary action. Entonces, vamos a ver continuo. ¿Con cuál le complementamos? Where are you going in the afternoon? Where are you going every weekend? Or where are you going in this moment? Súper fácil. Muy fácil, presente continuo, relacionado con una acción que ocurre en este momento. En este momento, entonces... La opción correcta es la tercera. In this moment. Entonces, la pregunta queda... Where are you going in this moment? Where are you going in this moment? Vamos a hacer más ejercicios. Pongan atención al siguiente. Estamos comparando el presente simple con el presente continuo. Dice, el pronombre he, read... Y rutina, pero en este caso queremos hacer una pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? A ver, Pato. La pregunta, primero... Tendría que ir el auxiliar. El auxiliar. Porque estamos hablando de rutina, ¿no es cierto? Sí. Luego vendría el sujeto, en este caso el pronombre, he. Luego el verbo. Read. Does he read? Does he read? Bueno, ahí le hemos puesto un complemento. Does he read the newspaper? Bueno... Y tenemos una expresión que identifica el presente simple, la cual puede variar, ¿no? Variar, puede ser every day, after class, after work, morning, at night. Ajá. Does he read the newspaper in the morning? Ahora, vamos a hacer la misma pregunta, pero con presente continuo.
El mismo sujeto, he, read, pero es temporary. Como es he, deberíamos empezar la pregunta con el verbo be en la forma de is. Is. Entonces quedaría... Es he, luego el verbo, el verbo principal con ing. Is he reading. Reading. Y ahora vendría like the newspaper, parte del complemento y una expresión de tiempo que identifique el presente continuo. En este caso, right now, ahora. Is he reading the newspaper right now? ¿Está leyendo el periódico en este momento? Bueno, entonces está súper claro, súper explicadito. Gracias, Teacher Pato, por las explicaciones. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer unos ejercicios. Ya sabemos cómo funciona la cosa, ¿no? El presente simple habla de rutinas y el presente continuo de cosas que pasan en ese momento son temporales. Entonces, con esas explicaciones vamos a hacer unos ejercicios. Quiero que me ayuden a ver. Pongan atención. Exercises. Ok, ahí algo está mal. Dice, she has lunch right now. ¿Qué está mal ahí? Lo que tintinea, podríamos decirlo así, es la expresión de tiempo right now. Y eso nos dice que es una acción que está ocurriendo en el momento en que uno habla. Entonces, la formulación del verbo está es la que mal. Debería ser corregida. Has. Entonces, ese has le vamos a quitar de ahí, le vamos a poner el presente continuo. She's having. She is having lunch right now. Right now. Y ahí sí tiene sentido. Ella está almorzando. Ahorita. Justo. She's having lunch right now. No se olviden, si ustedes tienen algún tipo de ejercicios en sus cuadernos, en el colegio les hacen esto, miren que tienen que fijarse que el verbo tiene que combinar con la expresión de tiempo. Muy bien, very good. Thank you, Teacher Pato. Vamos con más ejemplos. Miren el siguiente. Este está un poquito, bueno, no difícil, pero tenemos que formar una oración con todas esas palabras. Mira, dice bed. I, my teeth, always brush before. Y ese always que está por ahí ya me indica de qué tipo de oración estamos hablando. Justo, ese always, por decirlo, podríamos haberlo puesto de color rojo y eso nos daría la señal de que estamos hablando de una rutina. Presente simple. Claro. Entonces vamos a formar la oración, quedaría así. I, luego vendría. I, luego vendría el adverbio de frecuencia porque always. Ellos siguen una regla antes del verbo. Okay, always. Ahora tendríamos que ubicar al verbo. I always brush. Luego sí la parte del complemento. I always brush my teeth before bed. Before bed. So I always brush my teeth. I always brush my teeth before bed. Estamos hablando de una rutina. Okay, very good. Very good. Estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Tenemos dos ejercicios más que les vamos a poner a continuación. Este está mucho más facilito. Tenemos que completar la oración ahí con algo. Dice, vegetables these days. Ese these days ya me dice qué es. These days nos implica una acción temporal. Temporal. Sí. Pero mira, y todas terminan en ing. ¿Y ahora cuál será? Eating, eat, I'm eating, do eating. Debemos recordar que el presente continuo se forma con el verbo be. Be. Más el verbo terminado en ing. Y la única opción que tenemos esa es... Es la tercera. La tercera, entonces quedaría así. I'm eating vegetables these days. These days. Very good. Good explanations, Teacher Pato. Ahora vamos con el último ejercicio. Mira, ahora es una pregunta. What time, in the mornings. Bueno, ya me dice de qué se trata. Mira, estamos hablando de una rutina. Entonces, tengo cuatro opciones. Are you getting up? Do you get up? You getting up? Get up. Híjole, y este está más difícil, teacher, ¿por qué? ¿Cuál de ese montón? Generalmente, bueno, antes en los ejercicios, cuando hacíamos las preguntas, recordábamos que utilizábamos auxiliares do o das. Un auxiliar. ¿Cuál de esos tiene auxiliar? Entonces, en las opciones, la opción que tenga el auxiliar será la adecuada. O sea, number do two. You get up? La segunda. Entonces, vamos a formular la pregunta. Ayúdame leyendo la pregunta, teacher. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the mornings? Miren, súper fácil, súper sencillo. Entonces, la clase del día de hoy hemos aprendido, hemos recordado cómo diferenciar entre el presente simple y el presente continuo. Y para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver el resumen de lo que aprendimos el día de hoy. Muy facilito, pongan atención. Entonces, ayúdame con el resumen, teacher. Bueno, podemos decir que el contraste entre el presente simple y el presente continuo tiene un par de diferencias básicas. El presente simple se refiere a rutinas, hábitos, ajá,
y el presente continuo, en cambio, a acciones temporales. Y eso es todo. Qué fácil, qué sencillo, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren saber más sobre este tema, porque tenemos muchas clases relacionadas a esto, ustedes pueden vernos a través de Facebook y YouTube, pueden volver a ver esta lección y todas las demás a través de nuestras redes sociales. Pon atención a estas direcciones. En TalkUTV en Facebook tenemos todos los videos y también las hojitas de trabajo para que ustedes las puedan bajar y complementar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y en YouTube, nuestro canal en UTV en línea en YouTube para que ustedes también puedan ver todas nuestras lecciones. Thank you, Teacher Pato. Gracias, Teacher Pato, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado la clase. Did you like the class? Did you enjoy the class? Sure. It was very fun and I really like it a lot. Thank you very much. Okay, thank you, Pato, for being here. Gracias a ustedes también por estar aquí. Le agradecemos al Teacher Pato. No se olviden, nos vemos la siguiente clase con más inglés, más talk. Have a great afternoon. I will see you next time. Bye-bye.